El cierre parcial de la autopista Ñuguazú, que estaba previsto para este lunes 6 de marzo hasta el 12 de marzo para la colocación de vigas del paso a desnivel que se construye en la zona, quedó postergado para abril, ya que las autoridades esperarán que termine la construcción del superviaducto que se está realizando en las intersecciones de Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Desde el MOPC informaron que las obras del superviaducto terminarían a finales de marzo, en el caso de que no haya inconvenientes climáticos. La estructura del paso a desnivel tendrá una extensión de 300 metros y conectará el parque Ñuguazú con el comando del ejército. Contará con dos carriles y paso peatonal. La mega obra posibilitará el acceso de 7.000 a 8.000 vehículos que circulan a diario sobre Madame Lynch y permitirá descongestionar el tráfico. Sobre la avenida Aviadores del Chaco circulan unos 14.000 a 15.000 vehículos, por lo que ayudará que haya una circulación más fluida. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.